Hola, muy buenos días todavía, o cambio en el equipo ahora. Francisco, a descansar un rato. Vamos a ahora entonces a empezar el debate. Digamos las ponencias de 10 minutos para hacer luego el debate. Yo quiero informarles que de acuerdo al programa habrán 5 presentaciones de 50 minutos en total. Por lo cual, quiero pedirle a los panelistas, a los colegas panelistas, que tienen solo 10 minutos por cada presentación y le agradeceremos enormemente que se mantengan en el tiempo. Entonces, para empezar en la serie de presentaciones, quiero invitar acá a don Alejandro Reyes, ingeniero agrónomo, quien es del sector privado. Alejandro, por favor, tiene 10 minutos. Es que van a tapar.
al menos en cierta forma preparados y con recursos disponibles para poder desarrollar de manera más importante el riego, desde el punto de vista tecnológico y también inversiones en obras en sectores con características geomorfológicas particulares. Esto implicaría una inversión en 3 años sobre 5.000 millones de pesos. Creemos que de otra forma esto no puede cambiar. Definitivamente hay que tomar la decisión de hacer inversiones importantes. Y tal cual lo indican ahí, la idea es, ¿cierto?, es lograr con esta herramienta, que si bien tiene alto costo y que probablemente el impacto se va a ver en un mediano y largo plazo, es posible, creemos, ciertamente que es posible provocar un cambio en el desarrollo del agro en la región de Magallanes. Ese es un tema que quería dejarlo indicado ahí. Creemos que tenemos tanta agua y no conocemos mucho de lo que tenemos en agua. Y no solamente del análisis desde el punto de vista científico que se hace del agua, cierto, de que hay mucha agua en la zona centro-norte de Magallanes, pero son sectores prácticamente inaccesibles, pero hay cursos tan grandes como el río Serrano, que todos los días descarga en el Seno Última Esperanza sobre 500.000 litros por segundo. Es una fuente de agua importantísima, como le sucede en el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, que son un monstruo de punte para las características nuestras y la realidad nuestra, donde están ahí esperando que en un momento dado se tomen decisiones para llegar esa agua a zonas productivas, como el sector de Natales o río Las Chinas en la zona del Paine. Ese es un tema interesante para los investigadores, que se puede hacer, cierto, con el tema del agua en Magallanes desde el punto de vista global del recurso. Como comentario final, sin duda que la posibilidad de poder disponer de recursos hídricos desde el punto de vista productivo obviamente podría ayudar a atenuar o a contrarrestar los efectos que están provocando el cambio climático. Creemos que es de suyo importante tomar medidas en el plazo inmediato o en el mediano plazo, porque si no lo hacemos, estamos acostumbrados en Chile después a llorar sobre la leche derramada. Yo creo que es tiempo que ya de manera más precisa y definitiva se tomen decisiones de inversiones en el mediano y largo plazo, y especialmente con el recurso hídrico, porque yo creo que si no se revisa seriamente la posibilidad y el impacto de lo que puede significar el agua en el desarrollo económico regional, obviamente que los problemas que hoy día se presentan cada vez van a ser más perentorios. Solo eso quería indicarle y muchas gracias. Y a continuación voy con ustedes al colega don Juan Gisling, ingeniero agrónomo, también de la Universidad Austral, productor ganadero de Asogama. Juan. Bien, la foto de presentación esa es fresquita, tiene como 3 semanas, fue la esquila de primera esquila de borrega de la raza Dunia, al que estamos convertidos desde hace algunos años ya. Pero como hay poco tiempo, vamos a hablar de praderas. Eso va un poquito en contra de lo que todos me han escuchado hablar durante todos estos últimos años, que el pastoreo continuo es el pastoreo perfecto. Es así porque el pastoreo continuo es un diseño natural de fauna. Somos nosotros los que hemos venido a intervenir cómo funciona la naturaleza con fines económicos, que no siempre son los mejores objetivos para tener sustentabilidad en lo que hacemos. Obviamente es sustentable porque viene hecho en forma más o menos perfecta, la naturaleza no utiliza ningún tipo de insumos, por lo tanto no hay ningún tipo de competencias ni de cálculos que hacer respecto al costo-beneficio de las acciones que se hacen, y funciona justamente mientras el hombre no lo intervenga. Y aquí es donde ya han hablado extensamente y con mucha propiedad qué es lo que ha sucedido en Magallanes desde la tragedia de las primeras ovejas hasta hoy día. Y la tónica ha sido eso, se ha intervenido, el hombre ha intervenido toda la Patagonia, pero desde un comienzo sin ningún conocimiento y sin ninguna atención
a las consideraciones de la biología del medio, por desconocimiento, porque los objetivos eran absolutamente distintos a estar preocupados de la sustentabilidad y de lo que iba a pasar 100 años o 200 años después. Entrando ya más a los tiempos actuales, el concepto de carga, a mi juicio, después de estar más de 40 años ya detrás de las ovejas con alguna formación, ha sido siempre muy mal ocupado hasta los días de hoy. Espero en este corto plazo poder dejar algunos temas para el debate. Hemos roto los equilibrios con el uso de las cargas. Hemos perdido la diversidad, que se ha hablado ampliamente sobre el tema. Hemos empobrecido la dieta, que es porque han caído las productividades y porque tenemos muchos menos animales que cuando este granero estaba lleno y se empezó a consumir el granero año a año, en los años 20, 30, 40, pero de repente ese granero lleno por miles de años de naturaleza prístina, vino la intervención del hombre, se consumió todo lo que ese granero había llenado, pero nadie se dio cuenta que de ahí en adelante había que empezar a funcionar con lo que este entorno y este ambiente genera solamente en el año. Entonces, ahí se pasó de largo sobre esa observación y se siguió tratando de lograr, con importaciones de la Revolución Verde, a solucionar problemas de un área que no tiene nada de verde, que más bien es amarilla. La disminución de la productividad, que eso... Y esta diapositiva revela lo que yo he dicho antes. Este es un manejo tradicional y ese potrero puede tener probablemente 500 hectáreas, donde una carga muy conservadora, a lo mejor son 0,6, 0,7 unidades de ovino por hectárea, pero resulta que eso es mentira. Ese es el mal uso que yo digo del manejo de la carga animal. Esa área, ese potrero de 500 hectáreas, difícilmente tiene un 5% de áreas donde el animal realmente se alimenta. El resto del potrero es para dormir, para caminar y para tomar alguna dieta de mala calidad en estas caminatas dentro del potrero. Y las áreas que inicialmente, hasta que ese pic de animales llegó, era capaz de alimentar esa masa ganadera, no tuvo 0,6 ni una oveja por hectárea, tuvo 20, 30 o 40 ovejas por hectárea, dependiendo la proporción del potrero total donde estaba el alimento del ganado. Entonces, las acciones han sido equivocadas desde un comienzo, a mi juicio, extrapolando inadecuadas tecnologías, inadecuadamente las tecnologías. No es que las tecnologías que estén afuera estén malas, sino que están diseñadas para otros ambientes, no para el nuestro. Que vienen de ambientes muy diferentes. Sabemos que no tenemos climas homólogos como para llegar y copiar. Hay que ponerle un poquito más de lo nuestro, digamos, para poder hacer un uso de tecnologías que vienen de afuera, cosa que no se ha hecho adecuadamente, a mi juicio. Y todos los estudios que se han realizado acá, yo estoy ya 40 años o más escuchando charlas y estudios de profesionales locales y extranjeros, y todos terminan en diagnósticos, pero nunca ha habido acá un estudio que nos diga, ¿saben qué? Lo que hay que hacer es esto, para esto que tenemos así ahora, lo cambiamos y vamos a caminar para ir hacia este otro lado. Las propuestas, además, por lo mismo, carecen de una médula espinal, que uno diga, esto es realmente lo esencial. Y el resto son adaptaciones que cada uno podrá manejarlas con grados de libertad, digamos, hacia algún lado, pero no hay una médula espinal. Entonces, no habiendo una médula espinal, todos los esfuerzos, tanto técnicos como económicos, realmente se han difundido a tal manera que el efecto no llega y seguimos en la caída libre, como Nilo nos indicaba hace un rato. Y las acciones equivocadas estas por la extrapolación. Veo pésimo de acá. Ya, entonces, bueno, los errores generalmente vienen porque las propuestas están basadas en insumos comerciales. Hemos visto la exposición hace un rato, donde hay un tremendo despliegue de inversión. Y si hablamos en las superficies totales, que donde produce Magallanes su ovejería, y en la distribución de la tierra y en el tamaño de las empresas, difícilmente son modelos que puedan ser aplicados para resolver el problema masivamente. Son muy exitosos puntualmente, situaciones especiales, que no responden al gran porcentaje del problema que tenemos en general. Entonces, las acciones históricas, tanto los esfuerzos públicos como privados, han sido carentes de resultados para recuperar los índices productivos que tuvimos a los inicios de la colonización, que sería como el sueño del PIB, más o menos, no conformando solamente con eso, no con superar mucho. La propuesta. Todo el tema
por la experiencia que tengo moviendo animales sobre campos, se debe a que hemos movido mal los animales durante el año productivo. Todos los índices, o sea, las decisiones se han tomado en base a paradigmas equivocados. Por ejemplo, hacemos un cerco para distribuir el agua entre el pochero de allá y el pochero de acá. Entonces el cerco lo pasamos al medio del chorrillo para que el chorrillo sirva con agua a los dos lados. Es obvio, los animales necesitan agua. Pero se está pensando en la extracción económica y productiva de los animales y no se está pensando en las necesidades biológicas de esa pradera donde pasa ese chorrillo. Entonces la toma de decisión para exponer el alambre partió mal inspirada desde el punto de vista de sustentabilidad del recurso biológico. Lo mismo sucede cuando se pone una aguada. El CIRS financia hacer aguadas. ¿Y qué pasa? De repente una aguada, en vez de ayudar a la producción, acelera los procesos degradativos por una razón muy simple. Porque si yo tengo un potrero que se queda sin agua en el mes de octubre o noviembre, por ejemplo, si no tuviera recursos para hacer la aguada, tengo que buscar una alternativa, salir con los animales. Al salir con los animales en esa época, voy a permitir que en el periodo de crecimiento de pasto, ese potrero que me hizo sacar, no por mi decisión, sino que por una decisión climática, los animales del campo van a tener un grado de recuperación y esa pradera va a tener una expectativa de sustentabilidad. Pero si a mí me están dando plata para dejar hacer una aguada y mantener los animales durante noviembre, diciembre, enero, estoy liquidando la pradera, me estoy comiendo los rebrotes. Y ese es el punto, digamos, del sistema, porque cuando uno se come una cría, el rebrote es la cría de la planta, si yo me como las crías de cualquier especie durante todos los años consecutivos, en la vida útil de la especie se termina. Con las plantas es lo mismo. Si yo me como los rebrotes durante todos los años de las especies que estoy pastorando, con un movimiento equivocado de los animales sobre el campo, estoy eliminando las especies. Y eso está probado porque la diversidad de las especies que tenemos hoy día no es la diversidad de las especies con la que los colonos recibieron estas tierras. Hoy día tenemos puras especies que están salvando la situación, pero de muy precario valor nutritivo. Entonces la propuesta es tomar atención a las leyes de Huasán, que también es la base del holístico, pero nada es así llegar y copiar y pegar, porque la cosa no funciona. Aquí tenemos una prueba tremenda con el fracaso del holístico, ahora ya sabemos un poquito las causas y cómo sucedió. Y está basado en el señor Huasán, que es un físico-químico, ni siquiera es un agrónomo, de los años 40, los inicios, digamos, del siglo XX, pero que su trabajo científico lo realizó en los años 40 hasta el 60, donde él propuso las leyes universales del pastoreo, que realmente son universales, porque es lo que yo he probado y he medido acá en Magallanes, y han funcionado. Entonces, el título de universal, si funciona en este clima adverso, digamos, para la producción agropecuaria, quiere decir que realmente lo son. Y que usa insumos naturales, por lo tanto me despego del cruzamiento de las curvas de costo-beneficio o de costo de producción y de ingresos, que se van cortando cada vez más cerca y se solucionan con economías de escala que se tiran el corte de nuevo para la quiebra, para más adelante, pero no se resuelve el problema. Cuando yo trabajo con insumos que son netamente naturales, sin costo económico, digamos, me salgo del sistema. ¿Cuáles son esos insumos? Conocemos todos. Respeto los ciclos de crecimiento de las plantas. Nunca lo hemos hecho en Magallanes y ni en muy pocas partes. Porque conocemos la fenología de las plantas, pero en el momento del pastoreo estamos pensando en cómo mejorar la facturación. Entonces, difícilmente mejorar la facturación va a ser consecuente con la necesidad biológica de la planta de respetar sus ciclos para que las plantas sean sustentables y duren el tiempo. La metodología de uso de recursos forrajeros. Con eso está muy relacionado con lo anterior, es cómo me como lo que está disponible. No es tanto, según lo que yo veo, cuánto dejo, sino que cuándo me lo como, cuánto me demoro en comerlo, sobre todo por el tema de los rebrotes. Si yo tengo un rebrote a la semana, de metido los animales al campo, no saco nada con hacer toda la tecnología que hay disponible después de los 15 o 20 días, porque esa plantita que ya le comieron el rebrote va en un estado de desaparecimiento. Entonces el manejo, que no tenga la vista, que yo no puedo tener animales en un potrero durante el periodo de crecimiento activo, comiéndome rebrotes, no tiene éxito. Y está requete contraprobado por lo que estamos viendo de lo que sucede con las praderas de la Patagonia. Y el animal obviamente es la herramienta de mejoramiento. O lo sacamos y volvemos a la fauna, se va a arreglar el problema más o menos solo, pero como estamos en un esquema productivo, tenemos que usar el animal y moverlo adecuadamente en atención a las necesidades biológicas que tienen las plantas para
poder entregarnos su fruto. La vida del suelo es algo que no se habla. Hoy día es el Día Internacional del Suelo, declarado por la ONU o algo así. Y a mí me gustaría pedir un minuto de silencio para el suelo, porque nos echan la culpa a nosotros, los productores, sobre todo los que producen rumiantes, que somos los culpables a través de las vacas y las ovejas de la acumulación de carbono que se va a formar el efecto invernadero. Y eso es mentira. El problema de la liberación del carbono es que la agronomía moderna, siglo XX, Revolución Verde, grandes monocultivos, transgenia, etc., ha matado a los captores de carbono. Entonces no le podemos echar la culpa a las vacas si es que la fertilización, los agroquímicos, han matado a los captores de carbono del suelo, que son los que hacen la regulación para que el carbono no se libere. Si los captores han muerto producto de los agroquímicos, sobre todo los del área de la fertilización, y esos gases no tienen sus predadores, obviamente que se van a ir para arriba. Entonces no le echemos la culpa a las vacas. El agua, bien decía Walter hace un rato, que aquí parece que hubiera mucha agua, pero el agua de Magallanes para regar es insuficiente. Los litros por segundo que necesitan una hectárea en relación a las hectáreas que habría que regar, no hay el agua. Y lo otro es que al acelerar los procesos de entregar de producción, digamos, de extraer a través del riego, estamos también de alguna manera, y ahí también falta información científica, de qué pasa con esa aceleración que nos va a entregar la pradera o el cultivo al extraer más rápido, al poner riego. ¿Cómo vamos a suplir? Si la relación insumo-producto que tenemos en Magallanes por el entorno ambiente, temperatura, humedad, época de crecimiento, es tan baja, difícilmente podemos hacer una relación económica de insumo-producto. Entonces eso no hay que perderlo nunca de vista. Las divisiones de áreas también es una cosa que nosotros decidimos libremente. Podemos hacerlas bien o podemos hacerlas mal. Creo que las hemos hecho muy mal. El sol, obviamente, es lo que rige todo, y abundante y suficiente, nunca nos va a faltar. Y, por sobre todo, donde está nuestro gran trabajo y discusión, y espero que el debate, digamos, ayude a esto, es que hay que organizar estos insumos naturales en la forma más inteligente posible para lograr el objetivo que es la sustentabilidad y que no se nos termine la ganadería con esta caída libre que llevamos en la producción, que es un muy buen medidor, digamos, de que las cosas no se están haciendo bien. Bueno, esto para terminar, unos cuadros, porque yo asumí este sistema también con muchas dudas, y como soy desconfiado por naturaleza, lo primero que hice fue medir. Dije, primero voy a medir, después voy a aplicar. Entonces funcioné un par de años midiendo. Les voy a presentar rápidamente cuáles son los resultados de esas mediciones y que me llevaron a hacer un cambio violento, como dice mi viejo asesor brasileño. Todo lo que aprendiste, me dijo, es muy respetable, pero iba para allá, me dice. Lo que tú tienes que aplicar para salvar tu situación de tus praderas va para allá. Y esto es lo que quiero mostrarles. La carga. Estaba hablando recién que hay ojo con las cargas en los lugares donde está la comida. Bueno, el sistema está basado en eso. Grandes cargas, pero muy grandes, donde está la comida, en las mejores áreas, que son las más deterioradas de los predios. Pero al manejarlas de acuerdo a las necesidades biológicas de las plantas durante ese periodo de crecimiento, sucede una especie de milagro. ¿Qué pasa? Al concentrar, ojalá, teóricamente, para que sea clara la explicación, todo el ganado de un predio en el 10% del predio durante 60 días, 70 días, que es el periodo intensivo de crecimiento de pasto acá, no tenemos mucho más tiempo que eso, ¿qué sucede? Las grandes extensiones donde trabajamos extensivamente pasan a no tener carga más que la fauna actual. ¿Quién puede hacer un manejo de dejar descansar los grandes potreros donde se hacen los encastes, donde se hacen las apariciones, donde pastorean los animales durante el invierno, parte de la primavera e inicio del otoño, tenerlos prácticamente sin animales o con cargas muy bajas, en virtud de las leyes de Huazán, que si yo los meto en las mejores áreas del campo, con un movimiento de esos animales dentro de esa área, atendiendo a las leyes del pastoreo racional, provoco un tremendo mejoramiento en esas áreas, porque ahí está el potencial de producción del campo. Voy a triplicar o más lo que me produce naturalmente eso, si es que yo muevo adecuadamente los animales durante ese corto periodo de tiempo.
Ahí, el 2006, la situación antes de, era un campo de invierno, 600 hectáreas, 2.400 borregos, durante medio año, una carga de 2 animales por hectárea, porque eran los pedazos buenos, digamos, del campo. El 2007 yo inicio con esto, partí con 97 hectáreas, con la división de área de acuerdo a las recomendaciones para el movimiento, le metí más o menos los mismos animales, un poquito menos de lo que usaba habitualmente, solamente durante 60 días, la carga anual, 3,7. El 2008 aumenté los potreros porque me gustó lo que estaba viendo como resultado, dupliqué la cantidad de animales y ya empezar a jugar con una prueba de potencia con el sistema, llegué a 5,6 animales por hectárea, situación que se me pasó un poco la mano, porque en relación a lo que pasó con la pradera, perfecto, no hubo absolutamente ningún problema, pero fue con una disminución en la condición del animal. Y eso, en términos productivos, significó, habían corderos, borregos y borregas, y el total, ahí está el total de kilos producidos en los 70 y 60 días del año 2007, esas mediciones de peso fueron en el 2007. Eso llevado a kilos producidos por hectárea año, bajo esa circunstancia de manejo, fueron 170 kilos de peso vivo por hectárea. Las ganancias de peso diario es otra vista de cómo se manejan las vegas, se excluyen de los laterales. Fueron para los borregos que iban en floreo, que fue un lote pequeñito de machos, que iban junto con los corderos, pastoreando primero, digamos, el pochero, 176 gramos diarios, 600 gramos para los corderos, las borregas 180 gramos. Más detalles de esto los podemos conversar en el debate. Conclusiones. Ahí hay otra vista de corderos que están pastoreando en el sistema. El pastoreo racional de Guazán no es un sistema de uso racional de las pasturas, solamente. Además, a través de la experiencia que yo tengo, ha sido un eficiente sistema para revertir el proceso de degradación, por lo que se está viendo en Las Vegas. Esa foto es un parche de azorela, que cuando inició el pastoreo el año 2007, no había nada más que azorela, esa yo le llamo el terciado, la tabla terciada en el piso, porque una azorela es como una tabla de terciado pintada de verde más o menos. Bueno, después de 10 años, esa azorela está en franca retirada, porque tenemos ahí diente león, tenemos una serie de gramíneas de buen valor nutritivo que la están desplazando de nuevo en virtud de que se está usando el suelo en forma distinta. Es una herramienta también efectiva para iniciar un gran cambio en el manejo para recuperación de las praderas patagónicas. ¿Y cuál es el gran cambio? Que hay que aplicar un poquito de tecnología que viene de la revolución verde, que es el cerco eléctrico, pero básicamente eso, yo no tomaría prácticamente nada más de la revolución verde que el cerco eléctrico, por un tema de costo y que funciona bastante bien. Entonces, el hecho de poder yo haber, el cuarto año de mediciones, haber deteriorado la condición del animal, sin haber causado ningún problema en la condición de la pradera, me está demostrando que el diseño del sistema tiene una potencia muy grande para usarlo como una herramienta efectiva de dar vuelta a la tortilla esta que va corriendo para el lado equivocado. Y por último, el PRD, de acuerdo a sus leyes, es armonizar las necesidades biológicas de las especies vegetales con las necesidades vegetales, con las necesidades biológicas de los animales, y como consecuencia, satisfacer las necesidades económicas de los productores. Es un resultado de, y el error que hemos cometido aquí siempre, es que vamos tras mejorar la facturación desde el comienzo. Si no resolvemos el problema de fondo, es imposible mejorar la facturación en el largo plazo. Puede ser una golondrina que no hace verano nomás. Muchas gracias. Yo había anunciado que eran, muchas gracias Juan por la presentación. Yo había anunciado que eran 5 presentaciones, en realidad son 6 presentaciones. Vamos a ir a la cuarta presentación de esta parte del seminario. Voy a dejar con ustedes a don Nicolás Soto, médico veterinario, máster en ciencias del SAC. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Tardes ya. Vamos a presentar
Básicamente desde el ámbito de nuestro rol en el Servicio Agrícola y Ganadero, con la función, ¿cierto?, que el SAC tiene dentro de la actividad público-privada, y a solicitud de los organizadores de la reunión, nos pidieron presentar básicamente, centrar dos o tres problemas, ¿ya? Tengo claro que para dos problemas de los que vamos a presentar probablemente nos alcanza el tiempo, quizás con el tercero nos quedemos cortos. Te pido por favor apoyo para que vaya pasando la siguiente. Ya, la siguiente, vale. ¿Otra más? Ok, ya, básicamente esa es la primera imagen. Solo recordar que Patagonia y Magallanes en particular no tiene réplica en otras partes, digamos, del planeta, y en ese sentido la singularidad que tenemos como ambiente, como biogeografía, es particular y obviamente es destacable. Vamos a la siguiente. Ya, ese es un contexto. La siguiente. Desde el punto de vista biogeográfico, ya se ha comentado, ¿cierto?, pero Magallanes es un sitio de contrastes, ¿ya? Claramente tenemos todos los tipos de ambientes con todas las gradientes de precipitaciones, gradientes vegetacionales, que no solo la vamos a ver, no solo necesitamos un gran tiempo para ver obviamente los cambios que se van produciendo, sino que espacialmente en nuestra región tenemos efectivamente a la vista esos cambios en función naturalmente de estas gradientes que estamos conversando. 13 millones de hectáreas, ¿cierto? Y la actividad agropecuaria se centra puntualmente en el orden de 3,5 a 4 millones de hectáreas, si consideramos o no la actividad forestal, y es lo que tenemos hoy bosquejado en la presentación. ¿Ya? Vamos a la siguiente. La misma historia, presentada, ¿cierto?, con los principales paisajes, los tipos de formaciones vegetales que uno encuentra en la actividad en la matriz agropecuaria regional. Vamos. Ya. Y desde el punto de vista de las normativas, las facultades, cuáles son nuestras competencias, en la unidad en la cual nosotros trabajamos, que es la División de Protección de Recursos Naturales Renovables, es ese el que está planteado hoy, es uno de los mandatos, ¿verdad?, desde el punto de vista normativo que tenemos que atender. Vamos a la siguiente. El problema número uno, que no es novedad, porque evidentemente ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado harto, es el deterioro de las praderas y suelos de uso agropecuario, ¿ya? Este tema está fundamentado a través de distintos documentos técnicos, entre ellos destacar efectivamente el trabajo de Cruz y Lara en el año 87 con sus tres publicaciones conocidas. Posteriormente, la CONAMA, cuando hace la caracterización y la priorización de los problemas ambientales de cada una de las regiones de Chile, en Magallanes sitúa este problema como problema principal, priorizado entre todos los 57 problemas identificados. Y posteriormente, un trabajo que hizo el SAC con apoyo del gobierno regional, donde reitera lo anterior y probablemente el 82% que estaba identificado por Cruz y Lara lo pasamos a un 97% en términos de la superficie de uso agropecuario que tiene algún grado de deterioro en términos de presión erosiva, y un 45% si acaso lo consideramos la cubierta vegetal como protector de suelo, ¿ya? Y en el otro, el 97%, es cuando lo consideramos como recurso de valor forrajero. La siguiente. Las gestiones en torno al problema, básicamente, bueno, por un lado, los mismos autores de Cruz y Lara, más el trabajo puntual que lo guió, que es Rus, en el año 88, en ese tiempo ya nos entregaron un documento técnico que nos decía cómo planificar la actividad ganadera, y para eso existe un documento técnico que es conocido y probablemente se ha implementado poco, ¿ya? Producto de ese trabajo que les comento, el Servicio Agrícola y Ganadero con el gobierno regional, en 6 años, trabajando con tecnologías basadas en imágenes satelitales, en escala 1 a 50.000, a diferencia de la 1 a 100.000, que era el estudio anterior, hay una documentación que nuevamente, para cada una de las provincias de la región, hace los estudios, evalúa las condiciones y las pautas de tendencia de la condición de pastizales. Desde el punto de vista público-privado, ha habido a lo menos 3 mesas de trabajo y con actualización de las estrategias, ¿ya?, público-privado, de ver cómo enfrentar el tema, básicamente el manejo de las praderas. Y en el ámbito de los instrumentos de incentivos, a lo menos destacar, ¿cierto?, el sistema de incentivos de recuperación de suelos degradados, que es un instrumento del Ministerio de Agricultura, que comenzó en su primera versión en el año 99 y está hasta el 2020 vigente con un financiamiento comprometido.
bonificaciones al riego a través de la ley de incentivos que comentó Walter, proyectos de FIA, igualmente en la región hemos tenido varios en aplicación, y proyectos Corfo a través de los distintos instrumentos que la Corfo tiene. Vamos. En el mismo ámbito de las gestiones, las iniciativas privadas, bueno, los grupos de transferencia tecnológica, mucho tienen que decir porque efectivamente se ha hecho, se ha trabajado en todas las provincias de la región en ese sentido, destacando en esto las experiencias exitosas de los proyectos del pastoreo racional de Huazán, que acaba de comentar Juan, y de la misma forma hay en la región experiencias exitosas con el manejo holístico. ¿Ya? Y después, bueno, y estos son más que nada desafíos, desde el punto de vista de programas que están postulados y que en este minuto se están presentando a financiamiento, destacar el primero, ¿cierto?, que es el plan de desarrollo predial como un instrumento básico que nosotros, por lo menos en el servicio, identificamos como parte del problema, ¿ya? Ese es un programa que está en este minuto presentándose al Fondo de Desarrollo Regional. Y, por otro lado, existe el PTI Ovino, que en este minuto está vigente, y donde se está determinando el financiamiento para justamente desarrollar unos planes pilotos de estos planes de manejo prediales puntualmente en Isla Tierra del Fuego, por un proyecto a 3 años. La siguiente. Ya, la aplicación del CIRS es un instrumento del Ministerio de Agricultura que está vigente, es un instrumento absolutamente flexible en términos de que está disponible para incorporar nuevas prácticas, hacer adecuaciones y hacer la focalización en la medida que el sector productor lo solicite. ¿Ya? No vamos a entrar en los detalles, pero tiene un abanico importante de prácticas a las cuales echarle mano a través de este instrumento. Vamos a la siguiente. Parte de cómo ha sido la aplicación del instrumento en la región, hasta la fecha, solamente a partir del año 2016, del 10, perdón, en adelante, se han colocado 3.200 millones de pesos en incentivo, con una colocación anual promedio de 460 millones por año. ¿Ya? Vamos a la siguiente. En términos de superficie, esta aplicación, naturalmente, si consideramos toda la superficie potencialmente beneficiada a través de todas las labores que se ejecutan, entre ellas, por ejemplo, la construcción de cercos, okay, vale, construcción de cercos para apoderamiento, tenemos del orden de 332.000 hectáreas beneficiadas, ¿ya? Y eso significa que anualmente estamos cercanos a las 50.000 hectáreas beneficiadas. Vamos a la siguiente. Una más. Ya, el segundo problema es este caso, que es una hierba, ¿cierto? Es una maleza, el Hieracium pilosella, que está detectado por primera vez en el año 51, ¿ya? Pero a partir del año 87 realmente es asimilada como una maleza y con los problemas de invasión que está representando. En Chile existen 7 especies, de las cuales 4 son nativas y 3 exóticas. Vamos a la siguiente. En la región está presente en todas las provincias, ¿ya? En algunas comunas más fuertes que en otras. Torres del Paine probablemente es la que menos tiene en este instante. Bueno, nuevamente el mismo tema. La pilosella no es una causa, sino que en realidad es más una consecuencia de los manejos inadecuados que se han estado haciendo, que hemos estado haciendo sobre las praderas. Esencialmente, tiene que ser una estrategia preventiva, ¿ya? La que debiera llamarnos a como estrategia de control. El sentido es mucho más amplio que erradicarla a través de programas de control químico, como se ha estado también planteando, no obstante que el CIRS igual tiene una posibilidad de hacer control químico de los focos iniciales. La siguiente. En este sentido, mostrarles un poco brevemente los resultados de un programa que igualmente lo ejecutó el Servicio Agrícola y Ganadero con apoyo del Gobierno Regional, y que estuvo basado en probar control biológico a través de 2 insectos que son específicos sobre esta planta, con los objetivos propios de, en realidad, no es erradicar, pero sí, naturalmente, controlar los impactos asociados a la proliferación de la maleza. Vamos, la siguiente. Ahí están los 2 protagonistas, de los cuales uno ha sido más exitoso, que fue justamente el Macrolabis pilosella.
Ya, ok, ha tenido buenos resultados en términos de lograr los agallamientos, ¿cierto?, en rosetas y en flor, ¿ya?, del Gerasium, y con eso efectivamente limita su expansión, su reproducción. Se recomienda iniciar la fase de aplicación, fomentando el control, programa postulado a financiamiento, vamos a la siguiente. Ya, y los resultados, como les digo, en términos generales, tienen una evaluación positiva y... la fase que continuaría es, naturalmente, de hacer una aplicación masiva, ¿ya? Sabiendo que los problemas, digamos, no va a lograr la extinción del problema, pero sí un control en la medida que fuera aplicado como de manera sistemática. Y estamos con el tiempo, ahí quedamos. Vale. No, mira, hay otra. Básicamente, este es el tercer problema, que es la relación fauna-ganadería. Es parte, digamos, del... ¿Sí? ¿La que... Ya. Ok, este es un tema que en la región efectivamente es importante, con unos más que otros, pero si vamos a relacionar obviamente los conflictos fauna-ganadería, uno de los problemas es el que tenemos al comienzo, ¿cierto? Amenazas a especies que están presentes en la matriz agropecuaria y que producto de nuestra interacción pueden obviamente verse amenazadas. El caso de las poblaciones naturales nativas, como es la de guanacos, en la región, igual que en Argentina, estamos con distintos... tiempos de avance, pero por lo menos hoy desde el punto de vista de aprovechamiento del recurso, se están cosechando del orden de 6.000 animales por año, ¿ya? En la región, en todas las provincias de la región. Vamos. Especies exóticas invasoras, perjudiciales o dañinas, igualmente tenemos ahí conflictos en ese sentido, incluyendo también los perros asilvestrados, que son bravíos o salvajes de acuerdo a la normativa. La siguiente. Y algunas cosas, algunas muestras, bueno, estos son algunos de los trabajos que se han estado aplicando y que están en operación para aplicados al caso puntual del guanaco, la siguiente. Después, otros estudios de relaciones forrajeras entre ganadería y fauna silvestre, ese es otro estudio que lo ejecutó la Universidad de Concepción en el mismo ámbito del trabajo con del programa Pastizales, ¿ya? Con las equivalencias de las especies asociadas, la siguiente. Posteriormente hicimos algo similar en Tierra del Fuego, que era donde estaban las mayores presiones de ganadería, para estimar cuál era más o menos la equivalencia, ¿cierto?, dependiendo la zona biogeográfica de agropecuaria, donde el resultado nos dice que la población para el año 2009, los guanacos estaban representando un 9% de la carga animal total expresada en equivalente ovino. La siguiente. Y estos son algunos documentos internos que también se han estado elaborando, tratando de generar esta conciliación en el sentido de lo que conversaba Juan, de cómo integramos, ¿verdad?, la fauna silvestre en un contexto, una matriz productiva completa. Y ahí me parece que terminamos. Ya, no, esto es el cierre, ¿ya? Pero básicamente para los tres problemas que tenemos identificados, buena parte para su enfrentamiento pasa por la generación de planes de desarrollo predial y los desafíos para el ámbito académico. Obviamente tenemos preguntas en cada una de esas líneas. Muchas gracias. Nicolás, por la presentación. Y a continuación voy a dejar con ustedes al doctor Sergio Radich, académico de la Universidad de Magallanes. Sergio. Ya, muy buenos días. El título de la presentación es Diagnóstico y alternativas de mejoramiento de suelos en praderas magallánicas. La idea de esto es mostrar una serie de investigaciones con dos o tres diapositivas con los resultados de estas investigaciones. Ahora, ¿cómo nacen todas estas investigaciones? Partiendo de estos... cuando uno realiza el estado del arte un poco, y ya se ha visto durante la mañana, tenemos un descenso de lo que es la cantidad de ovinos a nivel tanto nacional como también regional, desde ahí estamos hablando de 1900 algo hasta el 2015. Dentro del contexto, bueno, tenemos cerca de 13 millones de hectáreas a nivel de la región y 6 millones de ellas son de uso agropecuario. Dentro de estas hectáreas de uso agropecuario, el CIRE en el año 2010 señaló que cerca de 3,7 millones de estas hectáreas tienen algún grado de erosión, y también en un trabajo que mencionó el colega Nicolás Soto, el SAG el año 2003 realizó varias estimaciones de las cuales nosotros pudimos extraer que en Petro en Rubro, una murtilla, que es una especie de muy baja productividad, abarca aproximadamente el 22% del área de uso agropecuario de la región.
En base a esto, generamos diferentes trabajos. Uno de ellos fue con el profesor Casanova, de la Universidad de Chile y Susana Valle de la Universidad Austral, en la cual hicimos un análisis químico de diferentes comunidades vegetales, encontrando que hay diferencias bien notorias en lo que es, en lo que son algunos parámetros del suelo, de acuerdo a la comunidad vegetal existente. Es por eso que, de acuerdo a estas diferencias, hicimos un trabajo para poder, primero que todo, realizar alguna sugerencia desde el punto de vista del muestreo de suelos en la región de Magallanes para sistemas extensivos. Uno de esos trabajos se llamó Uso de Percepción Remota y SIC en la selección de sitios de muestreo de suelos para la región de Magallanes. Dentro de esto, está basado en tres supuestos para lo que es el cálculo de las comunidades vegetales y utilización de la imagen dependiente de terreno. Uno es que pertenezcan a una clase homogénea de comunidad vegetal en particular y de acuerdo a la clasificación de vegetación obtenida, que se encuentre en un terreno de pendiente plano de 0 a 10 y que los polígonos que cumplan estas dos condiciones anteriores tengan una superficie mínima de 3 hectáreas. En base a esto, se generaron mapas. Esto es un predio en el cual se utilizó como modelo mapas para clasificación de las comunidades. Cada uno de estos colores identifica una comunidad vegetal, puede ser vega, murtilla, pradera, matorral, y mapas también de pendiente. De acuerdo a esto, se generó un mapa final con los grupos homogéneos que se encontraron, los cuales pueden muestrarse, y posteriormente lo que hicimos fue determinar la cantidad de muestras de suelo para cada uno de esos grupos homogéneos. La idea de esto es aumentar la precisión en el muestreo de suelo, ya que sabemos que dentro de lo que es el muestreo, uno de los mayores errores se produce en esa etapa. Entonces, por medio de la teledetección y algunos otros parámetros que mencionamos en este trabajo, la idea es aumentar esta precisión en estos muestreos. Ahora, otro trabajo que realizamos es la relación entre características del suelo y producción de materia seca de Medicago sativa en tres predios de la región de Magallanes. Dentro de este trabajo, lo principal fue algunas relaciones que hay entre la materia seca y los parámetros del suelo, principalmente con potasio, el cual dio estadísticamente una relación entre la producción de materia seca y el contenido de potasio del suelo, pero la que más me llamó la atención es la del contenido de aluminio del suelo con la materia seca. ¿Por qué? Porque inicialmente siempre se habla de que 0,1 es un valor de aluminio intercambiable en el suelo, el cual ya empieza a afectar a las especies forrajeras. Pero en este caso pueden ver que la producción empieza a aumentar cuando ya tenemos 0,05. O sea, no solo es 0,1 el problema, pero el caso de la alfalfa ya es 0,05. Valores bajos de contenido de aluminio intercambiable generan ya un problema en esta especie. Otro trabajo que realizamos es la relación entre la composición botánica con la humedad y densidad aparente del suelo en una vega de tierra del fuego. A ver, ¿qué es esta gráfica? Esta gráfica, esta es una transecta que va desde 0, 20, 40 metros, 60 metros hasta 180 metros. 0 es el centro de la vega. Y acá tenemos la cobertura y la humedad. Hicimos dos gráficas. Esa línea, la negra, es de la humedad de la vega, medida en cada uno de estos puntos de la transecta. Y también, esto que está acá, son los contenidos de cobertura de las especies que existen. Entonces, a medida que uno empieza a ver el quiebre de humedad de la vega, empezamos a ver cómo cambian las especies dentro de la vega. Ahora, es interesante saber que a veces hay cambios que visuales, uno puede ver que sigue manteniéndose verde la vega, pero resulta que son especies diferentes que pueden ir, que pueden aportar más o aportar menos. Acá tenemos mencionado, no lo leo, Azorella trifurcata, Tataraxacum, Cerastium, Ordeum, Poapratensis, Carex. La siguiente. Y ahí acá están los contenidos de humedad desde el punto central de la vega, cómo está el contenido de humedad más alto y cómo va disminuyendo a medida que la transecta se va alejando desde el centro de la vega. Esto acá se hizo un análisis cluster con respecto al contenido de humedad del suelo para poder agrupar algunas de las especies. Otro trabajo que realizamos fue la determinación del efecto de la fertilización con nitrógeno, potasio, fósforo, potasio, azufre sobre la curva de crecimiento de tres praderas del sector húmedo de la región de Magallanes. Uno de los puntos más importantes, uno de los resultados que se dieron, esto es la composición botánica en cada uno de los sectores. Este que está acá es la que carece de nitrógeno, es la PKS.
pero lo que, si bien está acorde a lo que señala la literatura, donde aumenta los contenidos de leguminosa, que es la baza verde, lo más importante fue en este sitio. En este sitio la baza roja es Gerasium, y Gerasium tendió a disminuir en este sector del, perdón, en este tratamiento de PKS y aumentar estadísticamente el tema de las leguminosas. Entonces es importante ver que, por lo menos en donde el Banco de Semillas del Suelo presenta leguminosa, en este caso era trébol blanco, la pilosela pudo disminuir, y esto estamos hablando que es en un año de crecimiento. Todavía nos falta ver los segundo y tercer año. Otro trabajo es utilización de una especie nativa para la recuperación de praderas degradadas en la región de Magallanes. Este es un trabajo que comenzó unos colegas, Enrique Libriagui y Enrique Frers, en Tierra del Fuego. De hecho, estas fotografías son de ese sector, en los cuales ellos se trabajó con una especie endémica de acá de la región, que es Poa flavelata, que también existe en Islas Malvinas, existe en los canales, y una especie que puede producir cerca, sin pastoreo, puede llegar a producir cerca de 6, 7 toneladas de materia seca y llegar hasta 2 metros de altura. Ahora, ¿cuál es la idea? Esto que tienen acá es murtilla. Entonces, la idea fue generar esta especie en invernadero, hacerla crecer y trasplantarla al terreno donde hay murtilla, de tal manera hay que darle crecimiento, cercarla, y una vez que tenga alturas, acá vamos viendo a lo largo del año cómo va creciendo, cómo va tornándose con diferentes colores, más cada vez un verde más oscuro, la siguiente, y vamos viendo cómo la altura que tiene ya es bastante, bastante superior a lo que es el terreno natural o la especie nativa que tenemos acá de Empetrum. La anterior, por favor. Esta especie es bastante promisoria. Acá no, hemos tratado de hacer algunas cosas, falta el tema de fondos y recursos para poder trabajar en este tema, pero en sectores de murtilla sería como bastante importante tratar de probar bien esta especie, ver su performance en distintas situaciones, porque si crece de esta naturaleza en sectores donde otras especies cuesta crecer y que además el nivel de mantención de la fertilización no es tan alto, en comparación a una pradera mixta, por ejemplo, es una alternativa que por lo menos tenemos que considerar. Este es otro trabajo que hemos estado viendo. Utilización de microorganismos nativos para el aumento de la producción de la pradera magallánica. Esto surge lo siguiente: en diferentes salidas a terreno estuvimos viendo que algunas praderas mixtas, el trébol blanco no tenía una nodulación bien clara y da a entender que la fijación de nitrógeno era baja. Entonces, el trébol, a diferencia de la alfalfa, aquí en la región al menos viene sin inocular. El hecho de que venga sin inocular, uno tiene que comprar este fijador en el comercio y probarlo. Entonces, la siguiente. Entonces, lo que estuvimos viendo, bueno, allá tenemos nódulos que definitivamente no están trabajando y otros que ya tienen algo de fijación están produciendo. La siguiente. Y generamos que hay cepas. Fuimos a sacar una cepa en Tierra del Fuego, la cual esto es con 0 kilo nitrógeno, 15, 30 y 60. Y esto es más o menos el resultado que se dio. La siguiente. Esta es con una cepa de Torres del Paine, la misma experiencia con los kilos de nitrógeno adicionado. La siguiente. Y esta fue, se probó el control, el inoculante comercial como un control positivo, la cepa Torres del Paine 1, cepa Tierra del Fuego y cepa Torres del Paine 2. Y estadísticamente la Torres del Paine 1 con la Tierra del Fuego fueron superiores a las otras, inclusive al inoculante comercial. La siguiente. La anterior fue con 15 kilos de nitrógeno probando y esta es con 60. También nos empieza a mostrar de que dosis ya de 60 kilos de nitrógeno nos empieza a afectar el crecimiento de la planta de trébol. Ahora, lo importante de esto, presentamos un proyecto el cual lo ganamos y la idea es, por lo menos, hacerlo más extensivo y probarlo en terreno para ver cómo está funcionando estos inoculantes que vamos a sacar de la región. Y lo último es la utilización de ensilado de salmón para el crecimiento de especies forrajeras. También es un trabajo que hemos llevado a cabo en macetas. Lo probamos contrastado con fertilizado en la tradicional, ensilado con distintas dosis. En el caso de la alfalfa no dio resultado lo que hemos probado hasta ahora. La siguiente. Y en el caso del oleum perenne, por lo menos estadísticamente dio resultados los de ensilado. Y la siguiente. Y en el caso de Dactylis glomerata hay una diferencia en color más que nada. Estadísticamente no nos dio muchos resultados en Dactylis. Traté de comprimir un poco todo lo que hemos estado trabajando, así que muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias, Sergio. Sergio Radich, Universidad de Magallanes. Y la última presentación de este panel es de don José Manuel Gutiérrez, médico veterinario, productor. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poquito, bien someramente, sobre una apuesta productiva en la comuna de Tierra del Fuego, en la zona norte de la isla. En una zona seca, en donde hemos tratado de combinar un modelo clásico de pastoreo extensivo bastante razonable, digamos, con cargas bastante livianas, con la intensificación producto de algún diagnóstico que se hizo hace ya unos 6 o 7 años atrás. Bueno, una empresa familiar, heredada de, qué sé yo, de padre a hijo, fue una empresa que se formó paulatinamente, es decir, fueron bloques muchas veces heterogéneos los que hoy día conforman la estancia. Ya. Aproximadamente 42.000 hectáreas, en donde hay una distribución más o menos esperable de estepas, vegas y mallines. La siguiente, por favor. Bueno, como fortaleza para introducir el tema, los que tenemos ahí, básicamente lo más importante, existe una industria instalada, existe disponibilidad de agua, por difícil que sea ubicarla, existe, hay conectividad y bueno, hay recursos genéticos y sanitarios. La siguiente, por favor. Debilidades, bueno, como todos sabemos, mano de obra, dependencia que eso lleva, las condiciones heterogéneas medioambientales, es decir, no tanto quizás como se habló, o por lo menos en la apreciación personal, lo que se ha hablado quizás en la cantidad de lluvia, sino que la calidad de lluvia, a veces en estos lugares más secos, incide mayormente. No es lo mismo una lluvia de 20 milímetros el 15 de octubre que 5 lluvias de 4 milímetros en invierno, cuando el suelo está escarchado, que es lo que hemos observado ha sucedido. Midiendo lluvia, la calidad de lluvia, por así decirlo, ha mutado a una lluvia de peor calidad. Bueno, grandes extensiones, falta de apoderamiento y en general bajos índices productivos, a pesar de que esta carga muy liviana ha llevado a que nuestros índices productivos históricamente han sido por sobre nuestro sector. La siguiente. Se hace un diagnóstico bien carente del método científico, pero un poco reaccionando a estas debilidades, digamos, que descritas. Es un sistema extensivo con un buen desempeño productivo individual, no así siempre grupal. Se hizo históricamente un ajuste de carga según los resultados, tanto en condición corporal como de reproductivo. Existió una heterogeneidad importante en temporada, lo cual, bueno, hacía que nuestra producción sea heterogénea. Existe una tendencia en la demanda innegable, digamos, tanto en lana como carne, lana fina por una parte, canales pesadas y todo lo que sabemos, y los biotipos que producen lo uno no producen lo otro, o cuesta un poco más producirlo, costos productivos al alza. La siguiente. Y bueno, si bien es cierto, como este fue un ejemplo de ganadería bastante poco extractiva, siempre notamos que quizás no año a año, pero de 1987 al 2015 notamos que las cargas animales no podían ser las mismas, teniendo como indicador la condición y la respuesta animal. Por lo que nos lleva a plantearnos hace por lo menos 7 años atrás que quizás teníamos que hacer un poco de simbiosis con una ovinocultura un poquito más intensiva, como de un poquito más de input, sin duda, pero también un poquito más de respuesta. La siguiente. Por eso puse ahí, y por eso el título de la presentación, un sistema mixto ovino, porque tratamos de sinergizar el sistema extensivo que estaba dando, si bien no resultados económicos espectaculares, era un sistema conocido y esperable y bastante estable en el tiempo, con un sistema intensivo en donde ahora me voy a dedicar a describirle un poquito lo que hicimos. Bueno, decidimos empezar no solamente a criar corderos, sino que a recriarlos y producir lo que mal llamamos borregos. La siguiente. Eso nos aumentó la cantidad de carne por hectárea
y lana por hectárea también, pero también, bueno, tuvimos algunas necesidades. Para atender esas necesidades, bueno, ocupamos el hibridaje, la construcción y mejora de la infraestructura, dígase callejones de arreo, corrales móviles, en fin, la siguiente. Y también la capacitación y el desarrollo de competencias y habilidades de todos los actores que participamos en eso, el uso de motos, el reemplazo de los caballos, de perros ovejeros entrenados, en fin. Sistema extensivo, bueno, hicimos varias experiencias en rotaciones, tanto invernadas como veranadas, invernadas y veranadas de alta carga, pocos días, baja carga, hartos días, combinación de sistemas de animales secos un año, alternancia con sistemas de mayor permanencia por un tema práctico como es el sistema oveja-cordero, que no podemos salir quizás con rotaciones tan frecuentes porque bueno, se produce un desorden ahí. Y empezamos a ver que habían que no daba lo mismo cómo se movían los animales dentro de este sistema extensivo que es muy parecido a toda la región. Hubo interacciones y me parece que la llegada o el aparecimiento, no sé cómo decirlo, de esta especie que por ahí trataron los expositores que vinieron antes, marca un antes y un después en cómo debemos nosotros mover nuestros animales. Efectivamente hay una competencia diferente del Hieracium pilosella con respecto a las especies naturales. Esto se ve, bueno, en la diapositiva anterior, que esto es una regeneración con cero labranza, en donde, bueno, respetamos, según las instrucciones de la gente que sabe, los periodos de descanso en la época de crecimiento y los parches de pilosella que siempre han estado y que nosotros estamos acostumbrados a verlo en el pastoreo estacional continuo, por así decirlo, empezaron a avanzar. La siguiente y la anterior. Y acá podemos ver, y eso podría explicar también, que los campos más afectados de pilosella, si nosotros vemos, son los campos de verano, es decir, el cordón de Chillán, no sé si ustedes conocen, el cordón baquedano. No las zonas quizás donde hay un pastoreo un poquito más continuo. Y esta es una veranada clásica en el sector de Chillán, en donde este es el cerco límite, ¿cierto? Mi vecino hace un pastoreo continuo, bastante razonable, baja carga, nunca falta el pasto, el coirón no está muy tocado, y nosotros siempre llegamos con las ovejas históricamente en febrero. Y lo que hace la pilosella es que desplaza incluso el matorral. Esta foto a mí me parece digna de recalcar porque en condiciones de igual competencia, sin comerse, la pilosella gana. Por favor. Esa teoría bastante, quizás, no sé, poco condescendiente con lo que se expuso como anteriormente, como que la pilosella pudiese ser un elemento indicador de degradación o lo que sea, me hace pensar, o nos hace pensar, de que los animales juegan un rol fundamental en esto, porque obviamente no el pastoreo continuo o continuo razonable, por así decirlo, mantenga la pilosella en parches, quiere decir que la oveja prefiere la pilosella ante otras especies platenses. Hemos observado que la pilosella también es lo primero y lo último verde en el campo, entonces quizás eso explica. Y esa teoría un poco la reafirmo, nosotros adquirimos hace 4 años ovejas australianas, las trajimos en avión, y estas ovejas en ese momento fueron soltadas por primera vez, porque bueno, primero hicimos la reproducción en el galpón, muy cuidaditas, qué sé yo, y el día que las soltamos, que yo mismo las llevé, la siguiente por favor, lo primero que hicieron, sin que conocieran el Hieracium pilosella, porque tengo entendido que no existe en Australia, lo primero que hicieron fue, dentro de la disponibilidad que tenían, nada muy bueno, por favor, pero por lo demás había disponibilidad, lo primero fue elegir la pilosella. La siguiente. Y además, bueno, esta foto es de un arreo, qué sé yo, que siempre ando tomando fotos. Si ven ahí, hay una disponibilidad de pastos cortos, verde, suculento, y de nuevo vemos la mascada en comparación a lo otro. Entonces, eso nos lleva a concluir que quizás el pastoreo continuo, que tenemos que investigar de qué forma hacerlo más amigable, pudiese ser un controlador de esta especie invasora. Tenemos potreros que no se han ocupado durante 20 años y es una alfombra de pilosella. Me encantaría generar debate sobre eso porque de verdad que algo es sumamente importante. La siguiente, por favor.
Bueno, y nuestra, el total de nuestro sistema extensivo, hemos hecho un mapeo, un muestreo en materia verde de corte y bueno, un ajuste de carga muy a la baja. Es decir, generalmente donde nos entran 1.000 ponemos 600, por decir algo. La siguiente. Eso nos asegura la performance reproductiva e individual de los animales. Y además el mantenimiento saludable de los coironales, independiente de los años y de la pluviometría que pudiésemos tener. Y quizás es por lo cual me invitaron acá a exponer el sistema intensivo natural o artificial que se identificó, el apotreramiento y la exclusión de sitios de cerco eléctrico en zonas húmedas, zonas de potencial. Se identificaron las zonas de potencial alto, la siguiente por favor, esas son engordas de cordero y borrego respectivamente en cerco eléctrico. No diría que es un manejo basano, holístico, sencillamente es un manejo, punto, no tiene un nombre definido. La herramienta del cerco eléctrico nos ha dado tremendo resultado, los campos rinden mucho más y efectivamente, la siguiente, bueno, un poco más de lo mismo, cerco eléctrico, empiezan a aparecer especies ausentes de valor forrajero diferente, como son la leguminosa, inexistente en algunos sitios de vegas húmedas en mi sector. La siguiente. Y empiezan a aparecer ciertos contrastes de alambrado con respecto a manejos más, un poco más, más clásicos. Eso es innegable. Y también hemos indagado un poco sobre el riego por tendido. Es algo que tenemos pendiente, es algo barato. Los que tenemos derechos tenemos la suerte de tener derecho de aprovechamiento de agua. Me parece que con baja inversión puede generar un impacto importante el diseño de regueras o de canales nivelados que aseguren que el suelo se mantenga húmedo, sobre todo en la época más difícil para nosotros, que es enero, febrero, que nos cuesta tener mucho forraje verde. Bueno, y el sistema intensivo artificial que hemos hecho y diseñado, digamos, a punta de trabajo, es identificar a través de muestras de suelo los lugares degradados, pero con un potencial de fertilidad mayor al promedio, como esta vega, con mucha cola de zorro azorela, la rotura, la siguiente por favor, la siguiente, la rotura, el establecimiento, la siguiente, bueno, un poco más del proceso, el establecimiento de precultivo o cultivos puntas, como bien dijo ahí nuestro amigo y que nos ha ayudado bastante Alejandro, el hacer un poco de suelo con estos cultivos de rápido establecimiento con semillas grandes, la siguiente. El aprovechamiento de esa materia que nunca nos vi, a pesar de que nosotros tenemos nuestro cuento armado, no me quejo si tenemos un poco de forraje. ¿Cómo estoy? ¿Dos minutos? Ya. Y la siguiente. Y bueno, el establecimiento de pradera. Miren, yo no les voy a entregar números porque no alcanzamos en 10 minutos, pero un poco para que vean el contraste de lo que era antes, ese es el mismo sitio. No solamente en cantidad, sino que la apuesta también es mejorar la calidad que nos lleve a tener, a revertir ese proceso de que el ambiente presiona en que no podemos ejercer el crecimiento compensatorio de nuestros corderos en un plazo determinado. La siguiente. Bueno, un poco de preparación de suelo, lo cual no me voy a referir porque hubo otras presentaciones mejores. Y el riego tecnificado a través de pivotes de riego central, para lo cual hubo que hacer una captación. Lamentablemente la captación y los pedimentos de agua no estaban en el lugar donde teníamos la energía, entonces hubo que hacer un canal, 14 kilómetros, la siguiente. Y esa era la pradera la pradera objetivo a regar, o sea, una pradera de muy baja producción, la siguiente. Empezamos con los recursos existentes a instalar el sistema de riego con harta, digamos, incertidumbre de qué iba a pasar, la siguiente, la instalación, la siguiente, la preparación de suelo y, bueno, sin números otra vez, el precultivo, los resultados importantes, digamos, tanto en lo económico, que si quieren lo podemos discutir, como en lo visual, la siguiente. Hoy día tenemos tres pivotes de riego central de 400 metros de largo cada uno, que riegan 50 hectáreas cada uno, o sea, tenemos 150 hectáreas de riego tecnificado y quizás el resultado, como por ahí podemos analizar, no es tan diferente a algunos sectores privilegiados, pero sí
Esto está al lado de nuestra casa. Transformamos un lugar totalmente inerte en un polo de crecimiento, y me parece que esa es una forma también de entregarle cierto descanso a las otras praderas que quizás estaban un poquito castigadas. La siguiente, bueno, poco más de los resultados. La siguiente, este es el segundo pivote, pradera mixta, establecida este año, tiene 20 días de y ese es una foto que a mí personalmente me gusta mucho, porque esto fue el año pasado en un momento muy, muy, muy duro, que no habíamos tenido pluviometría alguna, tanto en invierno como en primavera, y sin embargo los efectos del agua generan un contraste importante. Inquietudes para finalizar, bueno, la necesidad interna, y si es que nos quieren ayudar un poco, bienvenido, de estudiar y desarrollar los sistemas de pastoreo de pradera natural en los distintos sitios agroecológicos, incluyendo la llegada de el comportamiento del Yersinia pilosella y el estado de los coironales. La siguiente, dígase principalmente hemos observado que los años secos empieza a pasar esto. También tiene, como todo en la vida, y concuerdo con Don Nilo, tiene que ser multifactorial, tenemos nosotros que desencadenar algo esto, la siguiente, y nos preocupa mucho, la siguiente, y bueno, generar el conocimiento crítico acerca del establecimiento y manejo óptimo de las praderas artificiales, y como estoy seguro que, como todo en la vida, en la mitad está el óptimo, o sea, la confluencia de los distintos sistemas y la potenciación de nuestro sistema ganadero en base a esa forma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Ahora vamos a comenzar el debate, así que invito a pasar, por favor, a la mesa de discusión, a Don Nilo, también lo incluimos en la presentación, además a don Alejandro Reyes, don Walter Ojeda, don Juan Gisling, don Nicolás Soto, don Sergio Radich y don José Manuel Gutiérrez. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a este debate. Se acerca la hora de almuerzo, así que vamos a pedirle a todos quienes hacen preguntas, por favor, preguntas muy breves para cualquiera de los panelistas que están acá. Queda abierto el debate. Por favor. Para que se grabe. Ok, gracias. Hola. Bueno, mi nombre es Irani Martich y yo soy presidenta Sogama. Gracias a la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas por esta iniciativa acá en la región. Los aplaudo y valoramos mucho. ¿Y por qué? Porque, muy breve, el tema de los pastizales y la degradación de las praderas, reconocemos todo, hay una, digamos, coincidencia en términos de que es el principal problema que tiene la ganadería hoy en Magallanes, la situación de nuestras praderas. Y yendo, bueno, en eso, sin en aras del tiempo, sin ir mucho más allá, en relación un poco a lo que comentaba Juan Gisling, ¿verdad?, y que ha sido también. En concreto, quería preguntar un poco sobre el tema, compartiendo la filosofía, digamos, de fondo, coincidiendo en la necesidad de respetar los sitios, ¿verdad?, los ciclos biológicos de crecimiento. ¿Cómo se hace en la práctica? Porque generalmente ese periodo de crecimiento del pastizal coincide con la época de parición de los animales. Obviamente se necesita un movimiento bastante permanente, continuo, de los animales de un potrero a otro, y ahí se está dando la aparición, están naciendo los corderitos, hay que estar en movimiento. ¿Cómo se produce, por ejemplo, con los animales secos, con los otros? Es como mucho más fácil, uno tendería a pensar. Gracias. Efectivamente, ese fue uno de los principales problemas a solucionar dentro de la adaptación del sistema a nuestra condición de crianza extensiva, porque acá no vamos a dejar nunca de ser extensivos. Es imposible pensar en que vamos a tener subdividido el campo en potreros de 4, 5, 10 hectáreas, 10.000 o 15.000 o 2.000 hectáreas. Entonces, bueno, se provoca el problema que Irani plantea. Y al principio yo fui un poco fiel a la cátedra de mi asesor, diciendo que ellos hacían apariciones de
lotes grandes de vacunos en movimiento permanente. Sonaba como muy osado. Bueno, lo intenté y la verdad es que tuve que desertar al par de días porque con el sistema de pastoreo que la oveja cambia su hábito de un pastoreo relajado, tranquilo, a un pastoreo absolutamente rapaz y concentrado porque sabe que tiene que comer rápido porque al día siguiente, poco menos a los 3 días, la están cambiando. Entonces se pierde el contacto de la oveja con el cordero y eso duró una semana y tuve que volver los piños a sus potreros originales y quedar con la misma pregunta que Grani me hacía sin tener una respuesta todavía. Entonces, bueno, como bien dijo al final de su exposición José Manuel, normalmente las soluciones se encuentran en los términos medios. Y lo que hice fue un poco eso. Agrandé los potreros, que por definición no podían ser de más allá de 5 hectáreas, lo que implicaba, de acuerdo a la disponibilidad de forraje, un uso de 3 días, 4 días, nunca se recomienda más por un tema de calidad de captura. Entonces, bueno, los llevé a 10 hectáreas y en vez de hacer el ingreso temprano para poder aprovechar bien el periodo de crecimiento, entré simplemente más tarde, o sea, dejé que las apariciones terminen tranquilamente, dejé pasar un mes más todavía, para decir fines de diciembre, hecha la marca ya, y ahí entra una oveja con un cordero que ya tienen un vínculo firme de relación, y tanto el cordero como la oveja no tienen ningún drama, digamos, en someterse a este cambio de recoger su dieta en concentraciones altas de carga y con movimiento no cada 3 días, sino que cada 6 días, 7 días, dependiendo de lo que vaya aguantando cada potrero. Y ahí no se provoca ningún problema ni de destete, ni de pérdida de crecimiento del cordero, ni nada de eso. Así que se encontró esa solución. Gracias, Juan. Alejandro Biolich, por favor. Esta pregunta es para don Juan Gisling. Sí, yo creo que el sistema Huasín, ¿está bien así? Yo creo que el sistema Huasín es un buen sistema, pero debe funcionar muy bien cuando uno tiene solamente campos de invierno, porque si no se le reduce mucho la superficie para trabajar. Bien, aquí también hay un cambio de concepto que estamos, digamos, esto al empezar a aplicarlo, uno empieza a descubrir grandes cambios que no los tenía en conciencia siquiera. Y ahí está el tema de los famosos paradigmas que tenemos en Magallanes, que son terribles, porque hay muchos que tienen errores tremendos. Y uno de ellos, por ejemplo, es este concepto de invernada y veranada. Es cierto, geográficamente, climáticamente, son invernada y veranada, eso no lo vamos a discutir. Pero hoy día, yo mis mejores campos de verano, para ocupar el sistema, los tengo en los campos de invierno. ¿Y por qué? Porque los campos de invierno tienen mejores proporciones y calidades de vegas que los campos de verano. Y esas vegas en invierno prácticamente se subutilizan, porque al inicio de otoño tiene una utilización hasta que viene un poco de escarcha, de nieve, o se congela y se pierde la vega como un recurso forrajero durante un largo tiempo hasta el inicio de la primavera siguiente. Entonces, cuando yo esa vega la excluyo y la uso durante el verano, lo que me está aportando a la nutrición del ganado en general es muchísimo más que si la manejo como un factor, digamos, de invierno o de verano. Y además que son superficies relativamente pequeñas, que si yo las excluyo, no me restan gran territorio como para seguir con el resto de manejo extensivo. Y la fortaleza de este uso intensivo de esas vegas, que uno puede llevar a cargas de 3, 4 animales por hectárea, incluso más año, es que permite que en ese periodo de crecimiento, que es finales de primavera, comienzos de verano, yo le baje muy fuertemente las cargas a los grandes potreros. Y ese es el mayor beneficio que el sistema tiene. Porque siempre voy a seguir siendo extensivo en los grandes potreros durante gran parte del año. Entonces esto es como un refugio durante el periodo de crecimiento, que yo me concentro en muy pequeñas superficies con mucha cantidad de animales, provocando un efecto muy positivo en la vega, porque estoy devolviendo mucha fertilización orgánica, digamos, del mismo animal, pero sobre todo estoy dejando descansar o dejando con cargas muy, muy bajas los campos que normalmente ya están
siendo presionados con todo el ganado. Muy bien. ¿Otra pregunta, por favor? Sigue abierto el debate. Felipe, o Felipe Sominiac. Sí, creo que están grabando, entonces hay que usar el micrófono. Yo quisiera preguntar por el recurso hídrico. Hemos hablado de temperaturas, de precipitaciones, pero en esta región hay un viento enorme y que se ha sentido en estos momentos un poco por en este edificio. Entonces, ¿qué incidencia tiene el viento en todo este cambio climático, en la evaporación de plantas, en el tendido de cultivos que pueden haber? Y si esto, ¿qué consecuencias trae también para la cantidad de agua que ustedes tienen que poner por hectárea en un riego con pivote, por ejemplo? Si hay cifras, si me pueden contestar eso. Sí, sin duda el viento es el factor en nuestra región. Si con la misma pluviometría y con la misma temperatura, si no hubiese viento, el resultado seguramente productivo de nuestras praderas sería otro. Nosotros trabajamos sobre la base, para idear la implementación de los pivotes y empezar con el riego, súper poco ambiciosa. Es decir, en nuestro sector nos caen 320 milímetros al año y mal caídos, como dije al inicio de mi presentación, es decir, una lluvia muy dispersa, justo antes de un viento, o sea, no alcanzamos a realmente llegar al suelo con esa agua. Entonces, donde hay un aporte de agua, sea cual sea, hay un cambio espectacular en el sentido que estamos fácilmente triplicando o cuadruplicando el aporte de agua. Entonces, sin ninguna duda, el efecto del viento es menor. Ahora, de que existe un efecto del viento, existe. No ha sido impedimento para producir, la verdad que hemos tenido resultados diferentes porque hemos hecho las cosas muy mal al principio y estamos lejos de hacerla bien, pero hemos ido mejorando. Entonces, pero aún así, con un margen de mejora tremendo, con un aprendizaje que el primer año yo regué o quise regar 120 milímetros de un potencial de 3.000, porque tenía susto con el viento, no quería ser el primer pivote de la Patagonia patas arriba. Entonces, pero tuvo un resultado de cerca de 6.000 kilos de materia seca. Pero yo creo, por lo menos en mi caso, es mucho más incidente tener la calidad de forraje verde en el momento adecuado para mi ejercicio económico que tener la cantidad, quizás que uno pudiese decir, bueno, pero con 6.000 kilos, chuta, se justifica una inversión de, hay que ver la foto grande, digamos, por así decirlo. Así que a mí es un tremendo factor, sería muy interesante aterrizarlo según el método científico, pero no es un factor excluyente de que decir no vamos a regar porque el viento de todas maneras nos va a echar a perder la inversión. Muchas gracias. Gabriel y después Antonio. Hola, sí. Bueno, me pareció interesante, parece que haber como una dicotomía entre lo intensivo, pensando en el agua, pensando en la fertilización, pensando en el caso de Alejandro y Manuel también, el tema de cultivos muy productivos, pero no cómo eso se puede integrar, o bueno, es la pregunta que le hago, cómo se integra eso con el manejo de la pradera y cómo eso puede ayudar a la conservación de la pradera y a mejorar los sistemas productivos en el largo plazo, ¿no? Porque también es posible que esto vaya en contra. La suplementación puede sostener sistemas artificialmente, ¿no? Por un input de forraje en un sistema que no está ajustado. A ver, nosotros como empresa estamos tratando de mejorar nuestros índices productivos de todas maneras. Y como bien lo vimos, todas las estancias y la zona en general, la Patagonia, tenemos un techo que es lo que nos produce la pradera en forma natural.
y tratar de llevar ese si nosotros nos pasamos, digamos, en la extracción, vamos cada vez en un decremento, digamos, de nuestras praderas. Por lo tanto, para nosotros como empresa, vemos que no podemos aumentar la masa si no producimos en forma artificial o, qué sé yo, en forma agronómica, forraje. Y nosotros lo estamos complementando, en nuestro caso principalmente, porque tenemos zonas de verano, digamos, muy amplio, que en invierno están llenos de nieve, especialmente en el caso del ganado bovino. Entonces nosotros estamos tratando de... Tenemos una capacidad, por ejemplo, en nuestro caso, de 3.000 vacas en veranada, pero como invernada no podíamos superar las 1.500. Entonces nosotros hoy día, con la producción de forraje que estamos teniendo, el 80% de este forraje yo lo estoy dedicando a la suplementación invernal de mis vacas y de ternero. Y con eso podemos aumentar la masa y mejorar nuestros índices productivos. Entonces lo complementamos de esa forma. Por otro lado, también en el tema de cordero, para nosotros casi ha sido muy difícil aumentar el kilo vara, digamos, superar los 13, 14 kilos en una forma natural extensiva, que es lo que se estaba haciendo. Y hoy día, digamos, estos dos últimos años hemos subido a 15,5 kilos con esta suplementación, digamos. En algunos casos no directo al cordero, sino que sobre su madre un mes antes de la aparición. Y eso nos ha ayudado mucho. Entonces, para nosotros es complementario, digamos, nuestra producción de forraje y de cultivo. Es la única forma de poder seguir creciendo como empresa y de tener nuestro ganado, digamos. Nosotros tenemos una masa mucho mayor, uno mira la estadística hacia atrás, de hecho hemos bajado la masa, pero sí hemos aumentado los kilos de carne producidos en la estancia. En el caso nuestro, Gabriel, se trata de generar ciertos polos de descarga, por así decirlo, o fusibles. Tampoco nosotros hemos aumentado, al igual que Alejandro, nuestra carga animal. Por el contrario, lo hemos disminuido, pero nuestros kilos producidos por hectárea, incorporando la totalidad de nuestra operación, son mayores. Y eso, sin ninguna duda, que genera progreso económico, y ese progreso económico muchas veces es destinado en el apotreramiento, en la confección de, habilitación de lugares que quizás tienen un subpastoreo porque no hay agua, o en la construcción de cerco eléctricos, como vimos, y en el uso más racional de los recursos naturales. Entonces, me parece que es notable el efecto que puede tener, por ejemplo, la intervención a través de una siembra, como dijo Alejandro, tanto sea para la suplementación invernal o veraniega, en la descarga de cuándo debe ser, complementando lo que decía don Juan y don Nilo, de cuándo realmente nuestra pradera crece. O sea, no sacamos nada con descargarla en invierno, siendo que el crecimiento acá son 60, 90 días, corríjanme si estoy fuera de lo correcto, y me parece que dentro de eso un sistema dependiente, por así decirlo, dependiente fertilizante, dependiente de dinero, pudiese ser una alternativa no solo para esas 20 hectáreas o 40 hectáreas de siembra, sino que para todo el entorno. Sí. Bueno, no. ¿Permite? ¿Lo tuyo es lo mismo? Disculpen. Gabriel, si bien entendí tu pregunta, es cómo complementamos los manejos intensivos, ¿cierto? Al resguardo finalmente, o a evitar la progresiva degradación de las praderas. En ese ámbito, y complementando un poco la respuesta de mis colegas, a veces yo cuando entré a investigar, yo soy, como tú sabes, soy experto en suelo, pero entré a investigar en el área de pradera, entonces yo me asustaba un poco cuando tenía que decir, bueno, estos ecosistemas tan frágiles los tengo que sembrar, o los tengo que mover el suelo, tengo que provocar más erosión, y no es tan así. La verdad es que se complementan bastante bien, sobre todo en el ámbito de que si yo tengo praderas sembradas, sobre todo, para empezar, la elección de praderas perennes, o que mi objetivo final sea una pradera perenne, el momento de utilización es fundamental, ¿cierto? La capacidad de descargar campos naturales para hacerlo en poteros más intensivos
es un factor medioambiental súper súper potente. Tú dejas descansar la pradera un largo tiempo mientras tú estás ocupando forraje de alta calidad. Punto uno. Por otro lado, también se debe, habría que incorporar tecnologías que eviten, ¿cierto?, la mayor erosión del suelo, y en ese ámbito tal vez hay muchos detractores, pero también hay muchos a favor, las siembras directas, por ejemplo, y sobre todo lo que estamos estudiando como INEA es la utilización de alfalfa como la reina de las forrajeras, que siempre suena trivial, pero es así, ya que esa planta finalmente puede enriquecer el pastizal, si uno lo utiliza como regeneración, y en potreros de zonas más intensivas mejora la estructura del suelo, ¿cierto? Sabemos las ventajas de la alfalfa, ¿cierto? Mejora la estructura del suelo, asimila nitrógeno, que son todos factores que van en beneficio o van en pro de estos ecosistemas pratenses. Entonces ahí está la simbiosis, ahí está la mezcla, ahí está cómo evitar mediante siembras o mediante la intensificación, ¿cierto? Mejorar nuestras praderas naturales. Muy bien, gracias. Campenanque. Y le vamos. Don Antonio. Exactamente la misma pasamos, pregunta y sobre lo mismo, pero una pregunta adicional a eso sería realmente porque estos sistemas intensivos o estas labores de manejo que presentaba Nilo, que son bastante interesantes, ¿cuánto más podemos o hasta dónde podemos llegar con estos sistemas en una región como Magallanes, que son, ¿cuánto eran? 13 millones de... algo inmenso. Y la verdad es que cuando uno piensa que hay alternativas, como con lo que presentó Alejandro, lo que presentó José Manuel, alternativas de manejo intensivo en una zona tan compleja como esta, ¿hasta dónde podemos llegar con una alternativa mezclando o alternando extensivo con intensivo? Antes de la respuesta, porque va hacia ustedes también, la inquietud mía es si hay un estudio económico hecho del costo-beneficio que tiene el hacer producción de forraje en forma intensiva en el tiempo presente, que pienso que es un resultado, y una proyección a, no sé, 10, 15 o 20 años, en la medida que se siga extrayendo y haya que seguir poniéndole al suelo insumo externo para ver dónde, o si hay algún efecto en que en algún momento se pueda romper eso, porque hay que tener, creo que hay mucho cuidado en no crear de repente un pequeño monstruo de que va a tener una vida que no la podemos proyectar a partir de hoy. Sí, a ver, nosotros como empresa, cualquier decisión que tomamos, la tomamos con la calculadora en la mano, digamos. Por supuesto, tiene que ser un tema que sea económicamente rentable. Para nosotros los cultivos están siendo muy rentables, digamos, hoy día. Y yo creo que es una forma, yo creo que es el único camino que tenemos para poder aumentar la productividad en la región, es buscar alternativas como esa, en términos de cultivo, de fertilización de pradera y de mantención de praderas, digamos, permanente. Nosotros no estamos extrayendo, de hecho, del suelo, al contrario, nosotros estamos fertilizando y normalmente yo hago análisis todos los años del suelo y cada año mi suelo tiene mejores índices en términos de fertilización, de fertilidad, porque yo normalmente pongo más fertilizante del que estoy extrayendo o mínimo lo que estoy extrayendo. Así lo hacemos, digamos, todo siempre. Yo lo hago principalmente, lo hacemos así principalmente porque como nuestro foco es terminar con un cultivo perenne, digamos, como una pradera mixta o una alfalfa, yo necesito mejorarle los índices al suelo con los cultivos anuales, 2, 3 años, que es lo que estamos haciendo, antes de sembrar una pradera permanente. Entonces, y de ahí ya el sistema entra en un ciclo, digamos, de cosecha o extracción, digamos, y una fertilización solamente de mantención. O sea, para mí yo creo que no hay otro camino como de crecimiento a corto plazo, digamos, en la zona. Y por otro lado, yo creo que el potencial de la región es gigante. Nosotros lo hemos visto, yo en la estancia desde que estoy, se sembra, no sé, 30, 40 hectáreas al año en algunos potreritos por ahí, que se supone que eran los potreritos buenos que decían, y eso nosotros lo hemos extrapolado y hoy día tenemos, ustedes lo vieron en presentación, tenemos 300 hectáreas ya sembradas
y tenemos un proyecto, digamos, de superar las 1000 hectáreas de aquí a 2 o 3 años más. Y eso, la verdad, yo creo que que es lo que me va a dar, digamos, el límite, van a ser la calidad de suelo. Hay suelos que no tienen condiciones hoy día o económicamente son rentables para sembrarlos, digamos. Nosotros estamos concentrándonos en los sectores, no vegas, pero sectores donde tiene una napa freática no más abajo de 2 metros, que han sido las zonas que en realidad nos han dado muy buenos resultados. Ni lo quería hacer. Bueno, yo creo que por suerte todos tienen razón, todos tenemos razón. Juan tiene razón, tú tienes razón. La historia de la Magallánica, un punto que nos alcanzó a tocar Pancho, efectivamente nos muestra que es posible, es rentable y hay antiguas estancias como Río Verde que llegaron a producir su propia semilla para seguir con su trabajo de mejoramiento de pradera. También es verdad que es una apuesta, porque cuando uno se encadena o prácticamente a un sistema que depende de insumos externos, efectivamente se corre el riesgo que si cambian las circunstancias económicas, de mercado, lo que sea, y no se puede mantener el ritmo de evolución en inversión, pudiera uno verse en una situación peor que la inicial. Pero en el caso específico de los cultivos suplementarios como la alfalfa, el riesgo es harto menor porque está más o menos acotada, no es una inmensa superficie magallánica la que se puede cubrir con cultivos suplementarios, más bien que praderas mejoradas que cubren áreas mayores. Y realmente la experiencia que hay con alfalfa en particular es súper, digamos, promisoria. Desde el año 50, por lo menos, el mismo Guido, la explotadora hizo siembras muy exitosas de alfalfa, que todavía existen, yo creo, algunas de esas matas antiguas, si no las agarraron encima. Pero claro, que todo eso se abandonó en algún momento y no se pudo sacar el provecho que inicialmente tuvo. Pero yo diría que es una gran cosa para todos nosotros ver estos colegas jóvenes impulsando todas estas actividades que teóricamente y experimentalmente se han demostrado como posibles. Ahora, si van a ser económicas y todo, bueno, en eso están. Así que yo quería aprovechar de felicitarlos nomás. Gracias. Súper cortita. Hemos, dentro de lo poco que llevamos haciendo esto, y seguramente Alejandro tiene muchos más datos, o el resto de los colegas, existen en Magallanes zonas, tanto en textura de suelo como en humedad y principalmente en fertilidad, tan o mejores como cualquier zona de Osorno o el Valle Central o lo que sea, en potasio, en fin, algunos microelementos que son súper caros de reponer. Si a eso le sumamos que el valor por hectárea en nuestra región, que todos más o menos tenemos una idea de lo que vale una hectárea, no tiene nada que ver con el valor por hectárea que nosotros pudiésemos poder negociar en esas zonas, digamos, que por excelencia productiva, eso también quizás nosotros debiésemos ponerlo en la ecuación. Y finalmente, en nuestro caso, también es un tema de volumen. Cuanto mayor el volumen, mayor es el impacto que nosotros tenemos en la escala productiva. ¿A qué voy? Hoy día un kilo de cordero de un segmento determinado, entre 12 a 14 kilos, vale, por decir algo, $2 el kilo de carcasa. Al nosotros pasar un segmento, ese valor pasa a $3, en sentido figurado, no es que sea así. Nosotros al ponerle esos kilos extra, no solamente valorizamos los kilos extra, sino que valorizamos los kilos basales con ese sobreprecio. Entonces, me parece que todas esas cosas hay que considerarlas a la hora de hacer ese planteamiento. Muchas gracias, José Manuel. Dado lo avanzado de la hora, vamos a permitir una pregunta adicional, que era, o si se compromete, tiene que ser muy breve. ¿Se aprendió? Un segundo. Y lo otro que estábamos pensando, porque hay que ir a almorzar y a las 3 de la tarde comienza la tanda de la tarde, es que ojalá, si hay muchas preguntas más, como esto va a ser, se va a hacer un reporte y se van a hacer recomendaciones, todas las preguntas son muy bienvenidas y nos comprometemos a que los señores panelistas las van a responder y van a ser parte del documento que se va a sacar de esta reunión y van a ser respondidas y, por supuesto, a quienes la hicieron y van a quedar como parte del documento. Por razones de tiempo, entonces, si se comprometen a hacer 2 preguntas, las últimas, allá al fondo, y sí, exacto, y después Rolf,
Allá estaba primero. Bueno, muchas gracias. Intentaré ser breve. Encuentro muy interesante. Yo soy. Mi nombre es Osvaldo Vidal, del Laboratorio Botánica del Instituto de la Patagonia. Por lo tanto, viniendo desde el área de la ecología y desde el área de la botánica, para mí esto es completamente nuevo, así que agradezco la posibilidad de interactuar con ustedes. Encuentro muy interesante la discusión entre esta, que es, sería lo que es una transformación completa del paisaje a través de estos cultivos, por ejemplo, o la conservación de los pastizales o las praderas, lo que ha invitado a una discusión que es más bien una suerte de dicotomía, como lo menciona el doctor Oliva. Pero a la luz del título de este seminario, que es Ecosistemas terrestres que sustentan la ganadería en Magallanes, proyecciones y lineamientos para la investigación científica, estamos hablando de la estepa, de la pradera, de los pastizales, desde el punto de vista de la conservación o desde el punto de vista de la mantención de la diversidad que hace que funcionen estos ecosistemas y provean este servicio ecosistémico. Ya hemos visto un poquito a la luz de eso algunas cosas. Yo tengo dos preguntas, subpreguntas puntuales. Una es para Sergio, en el sentido de cómo visualiza un futuro para el mejoramiento de las praderas o el mejoramiento de las estepas, basado desde el punto de vista del enriquecimiento con especies nativas, que ya tienes algo adelantado. Y luego al colega Soto, en la misma línea, es decir, cuando se incorporan especies que forman parte de otros ecosistemas para control biológico, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son los efectos colaterales que pueden tener? ¿Usted hizo la pregunta que hace? A ver, con respecto a la pregunta de las proyecciones con especies nativas, nosotros estuvimos trabajando con esta especie que mencionamos, la de la poa flavelata. Es una de las alternativas para lo que es el tema de los murtillares, que productivamente todos sabemos que son súper bajos, entonces, de ese punto de vista, hay que tratar de hacer algún esfuerzo para, desde el punto de vista productivo, aumentarlos. Uno de esos, que lo he visto por tiempos, es el tema de las praderas mixtas, pero el problema de la utilización de las praderas mixtas es que hay que mantenerla en esos ecosistemas, porque ya hemos hablado de las deficiencias de nutrientes que tienen. Alejandro mencionó que año a año va fertilizando para que pueda quedar parte, para poder subir esos niveles de fertilidad, pero en estos sistemas son bastante duros para las plantas. Estamos hablando de niveles de acidez súper alto, escasez en fósforo, escasez en otros nutrientes. Entonces hay que tratar de, lo que siempre estamos viendo, que venga una especie que esté adaptada a estos sitios, o que pueda ser una especie que esté más adaptada a sectores duros, más que transformar todo el sistema para y poder adaptar una especie que uno desea, del punto de vista que nos va a salir mucho más caro ese sistema. Entonces, con respecto a las especies nativas, la poa flavelata era uno. Lo otro, hemos estado estudiando algunas especies de leguminosas, pero de las especies leguminosas son todas de muy baja producción, excepto la tirus, que es una de las especies leguminosas que también le encuentro como algo de proyección para poder trabajarla acá en la región, que puede tener un nivel importante de materia seca, si es que uno lo toma en cuenta desde ese punto de vista. Sí, la pregunta es interesante y las respuestas pobres, porque desde el punto de vista normativo, la verdad es que no hay una normativa en términos de velar, por ejemplo, por que es la inquietud de fondo, la conservación de especies herbáceas nativas en la matriz agropecuaria, ¿verdad? Ahora, en lo administrativo, ¿qué es lo que se visualiza? Tú sabes que hay un Ministerio de Medio Ambiente, ese Ministerio de Medio Ambiente tiene un servicio que está no implementado, que es el Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Ese componente de biodiversidad debiera tener una expresión también en las matrices productivas, ¿ya? Pero al día de hoy, desde el punto de vista normativo, no existe regulaciones en ese sentido. Lo que se aborda paralelamente es, por ejemplo, que a través de los instrumentos de incentivos que el Estado entrega, como es el CIRS, ahí hay algunas consideraciones de tipo ambiental, como es, por ejemplo, para la regulación del desmate, se excluyen la limpia de especies que están con problemas de conservación y se incorporan algunas prácticas, como en el sistema de limpia en franjas que van dejando intermedia, ¿verdad?, mata viva en las áreas que limpian. Pero eso es el contexto general.
Muchas gracias. Entonces, damos por terminado el debate de la mañana. Por favor, un aplauso a todos los señores panelistas. Repetir nuevamente que si hay más preguntas, por favor, que a cualquiera de nosotros de la academia nos hacen llegar esa pregunta y formalmente se la hacemos llegar a los panelistas para que respondan y van a ser incorporadas en el documento.